alguien viene y nos dice, Delía tiene una empresa. Nos parecía raro, pero dijimos, bueno, vamos a chequearlo. Por estos días me llegó a mi conocimiento y tuve la visita de un amigo. Estuvimos 6 meses laburando en esto. Estuvo Gabriel Levinas con la gente de plazademayo.com, con Maxi Hedershell, hasta que al final logramos cerrar toda la historia. ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran, le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran. Pero hoy, al frente de la compañía, ya no están los titulares originales que te contamos antes. En el camino quedaron, heridos, viejos socios como Codarín. Ahora, a mí me cuenta que en un momento hubo un problema. Había varias empresas de mediano porte y algunas de gran porte que transportaban combustible para nosotros. Acaban de mostrarme un Twitter de Elía que dice, Codarín es el testigo que le plantea la nata. ¿Puedes creer? Que Elía nos engañó, que Elía nos engañó, que Elía nos engañó. Me dicen, venía a hablar con nosotros porque esto le conviene a vos y a tu familia. Y Codarín te dice, yo hablo, pero no menciones. Él me dice, saca a mis hijos y yo hablo. Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. Que Elía nos engañó. Le voy a vender todo el pescado podrido que pueda. Vamos al corte y volvemos en un segundo. Triste el final del programa. Uh-huh. 15 minutos de tanda y se fue 10 minutos antes. O sea, prácticamente 20 minutos antes se fue. Me hizo acordar a cuando perdió Capriles. Concha de la madre.